Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a nuestras charlas AT. Esta semana nos acompaña Elena Cantero, que es nuestra responsable de selección. Elena, buenas tardes. Muy buenas tardes. Durante los próximos minutos, Elena nos va a contar cómo se puede afrontar la búsqueda de empleo durante esta época de confinamiento. Nos va a dar una serie de recomendaciones, nos va a ofrecer consejos y vamos a aprender con ella cuál es el mejor momento, cómo debemos buscarlo, etcétera. Recordad que cuando finalice la charla abriremos un turno de preguntas y estaremos encantados de resolver todas vuestras dudas. Desde ya podéis empezar a enviárnoslas. Si estáis todos preparados, comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Elena Cantero, la responsable de selección de AT Sistemas. Y hoy hablaremos sobre cómo afrontar la búsqueda de empleo durante el confinamiento. Concretamente, abordaremos por un lado cómo afrontar emocionalmente esa búsqueda, hacia dónde dirigir mi carrera profesional, la importancia del feedback 360 grados y cómo buscar propiamente empleo. Si empezamos a plantearnos buscar un empleo, debemos empezar por ver cómo estamos emocionalmente. ¿Cómo afrontar emocionalmente esa búsqueda? Realmente la inteligencia emocional nos va a servir para ayudar a lograr nuestros resultados y poder alcanzar nuestros objetivos personales y profesionales, asociados obviamente a esa búsqueda de empleo. Así como para regular nuestro estado emocional pues, ante la aparición de emociones y sentimientos negativos en este proceso, porque estarán esos sentimientos, ¿no? La insatisfacción, la frustración o la pérdida de confianza en nuestras posibilidades de acceder a ese empleo que queremos. Entonces, es importante poder trabajar esta parte emocional para encarar este tipo de sensaciones. La habilidad para gestionar nuestras emociones, tratarlas y canalizarlas de una manera sana y positiva con un enfoque basado en la inteligencia emocional, nos va a permitir controlar nuestra ansiedad, mejorar la toma de decisiones y mejorar nuestra confianza y nuestro optimismo. Y realmente, para poder mejorar la inteligencia emocional, te vamos a mostrar las principales habilidades que la componen y podrás centrarte en mejorar aquellas que observes como tus puntos débiles para transformarlos en áreas de mejora y oportunidades. Más adelante, también vamos a profundizar en el autoconocimiento, que es competencia clave para encarar adecuadamente esa búsqueda de empleo. A nivel autocontrol emocional, el autocontrol nos va a permitir no dejarnos llevar por el momento y tomar realmente decisiones inadecuadas. Durante el proceso de búsqueda de empleo, el autocontrol emocional debe estar regulado, ya que el proceso de búsqueda de empleo pues, contiene realmente varias variables, ¿no? Como la ausencia de respuesta por parte de las empresas, que desafortunadamente ocurre, o el tiempo y esfuerzo que invertimos, o incluso la mejora continua para alcanzar ese resultado. Al final, todo este tipo de cosas pues hacen que nos desequilibremos a nivel autocontrol. Y cuando observemos realmente que nuestro autocontrol emocional se debilita, es conveniente parar, respirar, tomar conciencia del momento y dibujar una nueva ruta. La automotivación, muy importante. Hay que actuar siempre de forma positiva ante los contratiempos que puedan surgir en el proceso. Realmente no es fácil. Pero saber dirigir las emociones hacia nuestros objetivos claros, bien definidos y realistas, nos permitirá mantener una alta motivación y fijarnos en la meta más que en los obstáculos que se nos van a presentar. La empatía también es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender mejor a la otra persona que está participando en ese proceso de selección, es la persona que nos está evaluando. Al final, tratar de ponerse en los zapatos del otro nos permite entender sus emociones y sus conductas. Tratar incluso de trasladar tu conciencia al día a día de la otra persona y tratar de observar cómo reaccionarías y cómo te sentirías ahí, te va a ayudar a reconducir mucho mejor cómo afrontas esa entrevista, incluso el discurso, ¿no?, durante la misma. Lo anterior realmente nos va a permitir regular nuestro estado emocional en el proceso de búsqueda y poder sentirnos mucho más cómodos en ese escenario en el que estamos. Por otro lado, el tema de las habilidades sociales, fundamentalmente comunicación, asertividad y escucha activa. Manejarlas correctamente pues, nos va a aportar mejorar nuestras relaciones sociales con aquellos con los que debemos interactuar en nuestro proceso de búsqueda de empleo. ¿Y qué nos ayuda realmente a sentirnos también emocionalmente más fuertes, más positivos? Pues obviamente nuestra parte personal, no descuidar
nuestro día a día personal. Pues seguir practicando nuestro hobby, si nos gusta hacer ejercicio, cocinar, las videollamadas con amigos y familiares. Todo esto nos va a dar mucha energía para afrontar la búsqueda pues, con más optimismo y motivación. Centrándonos ya en la parte de hacia dónde dirigir mi carrera profesional, siempre me gusta dejar claro este punto, porque cuando emprendemos un proceso de búsqueda, tenemos que empezar por saber realmente hasta dónde queremos ir, ¿no? O hacia dónde queremos ir. La mayoría de vosotros sabéis, porque habréis hecho ya entrevistas, que una de las preguntas más mencionadas en una entrevista de trabajo es, bueno, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? ¿Hacia dónde quieres ir? Incluso muchos de nosotros pues, podemos tener ya preparada una respuesta tipo. Pero realmente pocos de nosotros tenemos preparada una ruta de cómo llegar a ese objetivo, y que es realmente importante precisamente para dirigir este proceso de búsqueda de manera adecuada. Realmente el cómo hacerlo, el cómo hacer ese plan es complejo, es decir, requiere de un autoanálisis, incluso analizar el mercado laboral. Es importante también hablar con gente de nuestro entorno, de que nos puedan asesorar o dirigir profesionalmente. Y en definitiva, coger lápiz y papel y empezar a planear cómo dirigir tu carrera. Lo primero, ¿qué quieres hacer? Al final es tener claro hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo o destino final? Incluso a veces no tienes claro dónde te ves en 5 años, pero sí quizás a corto plazo. Y bueno, es importante definir esos pequeños pasos para ir avanzando según cómo te vayas sintiendo de cómodo en ese proceso. Algunas de las preguntas que nos pueden ayudar, por ejemplo, a trazar este plan, sobre todo el qué quieres hacer, pues debemos pensar, mira, yo estoy ahora en un departamento determinado y si pienso, digo, quiero seguir creciendo en este departamento, asumiendo más responsabilidades, o quiero pasar a otro departamento, a otro área y ganar, por ejemplo, en experiencia como especialista, porque no me veo tanto como un gestor de equipos, sino como una persona que gana en experiencia, ¿no? O incluso, creo que he llegado al tope dentro de esta compañía y debo buscar nuevas oportunidades en otra empresa. Hay gente incluso que lleva tiempo pensando en, bueno, empezar a hacer colaboraciones como freelance o montar su propio negocio, su propia empresa. También puede ser otra vía. Incluso muchos de vosotros me lo habéis dicho, que hay gente que está súper cómoda en su puesto de trabajo y que quiere seguir 20 años ahí. Pues esto tampoco hay que descuidarlo. Es decir, si es tu caso, de igual manera tienes que tener un plan para continuar como candidato idóneo para ocupar tu puesto de trabajo pues, a lo largo de esos años. Y teniendo claro, por esa parte, dónde queremos ir, es decir, ¿cuál es el siguiente paso? Pues cómo lo vamos a hacer. Lo segundo que debes hacer es establecer qué pasos debes dar pues, para conseguir ese objetivo. Y aquí, aterrizándolo a ejemplo, pues podremos pensar, por ejemplo, aplicar y preparar una oposición, o inscribirme a ofertas de empleo, o formarme y capacitarme, que ahora muchos de nosotros lo estamos haciendo ahora que tenemos más tiempo, ¿no? Y hay muchos medios que nos permiten capacitarnos y formarnos, incluso tener una información de qué formaciones pueden ser adecuadas en función de nuestra trayectoria profesional. Es clave, por tanto, tener claros los objetivos y las metas con las acciones a ejecutar. Y todo esto no tendría sentido si no nos armamos de valor, es decir, quiero hacerlo porque este paso es importante. Muchos de nosotros a veces pensamos hacia dónde queremos ir o quiero buscar empleo, pero realmente estoy preparado para hacerlo. Me siento con valor, con fuerza, porque al final no hay forma que todo este proceso no implique asumir retos, cuestionarse, poner a prueba nuestra propia confianza, ¿no? Incluso enfrentar con valentía tanto éxitos como fracasos. Los fracasos pueden dar miedo, pueden incluso hacerte que en un momento dado te vengas abajo, pero nos ayudan a crecer, a aprender y en definitiva a avanzar. Así que es importante armarse de valor, como decimos, y sobre todo evitar el estancamiento. ¿Y esto cómo lo hacemos? Al final, si tenemos un plan claro, va a ser muy sencillo el poder ir dando pequeños pasos. Será difícil que se produzca ese estancamiento.
En algunos casos el plan será más rápido, en otros más lento, pero el proceso realmente dará sus frutos. Pasamos ahora a hablar de la importancia del feedback 360 grados en el proceso de búsqueda. Muchos de vosotros tenéis vinculada esta herramienta a lo que es evaluación del rendimiento, pero es importante realmente el autoconocimiento para un proceso de selección. ¿Por qué? Porque quien se conoce al final tiene muchas más posibilidades de obtener un puesto de trabajo. Por una parte, quien selecciona, nosotros como recruiters o consultores de selección, valoramos positivamente a quien se conoce. Por otra parte, quien se conoce puede adecuar mucho mejor su discurso a la hora de afrontar una entrevista de trabajo. Sabe en qué ha de mejorar y qué puede hacer y qué no. Quien se conoce puede elaborar realmente un discurso profesional propio. Y quien no se conoce o no le da demasiada importancia al autoconocimiento, realmente tiende a responder igual que muchos otros candidatos. Al final son las mismas respuestas para las mismas preguntas. Además, el autoconocimiento no solo es válido para la búsqueda de empleo, al final es básico para la salud mental, el desarrollo de la inteligencia emocional y, en definitiva, para afrontar la vida pues, con mucha más autorresponsabilidad y felicidad. ¿Y qué analizamos de nosotros para que pueda ser importante en la oferta de empleo a la que nos hemos inscrito? Pues la experiencia, empecemos por ahí. Es decir, ¿cuál ha sido mi experiencia? ¿Cómo me he desenvuelto en las diferentes funciones y responsabilidades que he asumido? ¿Qué es lo más interesante que he hecho? A nivel formación, ¿en qué formación destaco? ¿Si hay alguna formación complementaria que sea relevante para este proceso? Y a nivel competencial, es decir, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo trabajando? ¿Cuáles son las competencias que me definen? ¿O cuáles son las competencias en las que destaco para ese proceso de selección en concreto en el que estoy aplicando? La parte de logros también es importante, es decir, ¿qué éxitos profesionales he conseguido? Y aquí realmente no hace falta pensar en grande, porque a veces los pequeños logros son importantes. Por ejemplo, adaptarse a un nuevo puesto de trabajo o a una profesión después de haber trabajado durante 10 años haciendo otra. Reinventarse. Iniciar un negocio o un aumento de responsabilidades con éxito. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es decir, ¿cómo podemos autoevaluarlo? A través de la herramienta 360 grados podemos hacerlo. Porque al final, esta evaluación 360 grados no tiene por qué estar limitada estrictamente a nuestro responsable, nuestros colaboradores o personas que tenemos a cargo y la gente que está dentro de nuestro departamento a nuestro mismo nivel. Es, en definitiva, pues toda aquella persona de nuestro entorno que haya tenido la oportunidad de trabajar con nosotros. E incluso para los perfiles junior, pues funciona muy bien el poder pedir feedback a profesores de universidad, compañeros de universidad. No solamente, ya os digo, a nuestro jefe, a la persona que podamos tener a nuestro cargo y a nuestros iguales, sino gente también que haya colaborado con nosotros de otros departamentos o incluso un partner o un colaborador que en un momento dado haya participado en un proyecto con nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues su uso realmente es relativamente sencillo, es decir, identifiquemos aquellas competencias, funciones y responsabilidades que son requeridas en los procesos de selección en los que estoy participando, solicito ese feedback a mi entorno profesional y me enriquezco de esa información para poder preparar un discurso mucho más rico en esa entrevista. Seguimos ahora, si os parece, con la parte propiamente de búsqueda de empleo. Una vez teniendo claro cuál es nuestro objetivo, hacia dónde queremos ir, el siguiente paso es actualizar nuestro currículum profesional. Nuestro currículum y nuestros perfiles profesionales también en redes sociales y portales de empleo. Pensad en esta parte que cuanto más completo esté, para nosotros como recruiters y profesionales de recursos humanos, nos permitirá tener mucha más información para hacer una valoración previa y poder adecuar vuestro perfil en aquellas necesidades o vacantes que tengamos a día. Los principales apartados que deben aparecer en el currículum, aunque más o menos todos tenéis claro cómo hacerlo y hay muchos modelos que solemos seguir, a mí me gustaría hacer una mención especial a lo que es el resumen profesional, ¿vale? Hay mucha gente que no lo incluye, y para mí es lo que viene a sustituir lo que antiguamente podemos llamar una carta de recomendación,
De alguna manera, de lo que se trata es de poder resumir la trayectoria profesional de ese candidato, indicar cuáles son nuestros principales puntos fuertes y cuáles son nuestros objetivos profesionales. Esto, como os digo, en muchos perfiles que tenemos ya en redes sociales aparece como extracto, lo utilizamos, vamos teniendo ese hábito ya de incluirlo, pero yo siempre les recomiendo que también lo añadamos al currículum, ¿vale? Al inicio de la página, que aparezca arriba del todo. Este resumen profesional no debe de tener tampoco una extensión demasiado grande, es decir, alrededor de 8 o 10 líneas, debería ser una extensión máxima y suficiente. Al final ha de ser algo concreto y que nos aporte realmente información relevante. Y aspectos que deberíamos mencionar aquí es un pequeño resumen sobre cuál es nuestra titulación, las funciones, los roles principales que hemos desarrollado y aquellas competencias personales que realmente dan valor a nuestro perfil. Tenemos que hacer que nuestro resumen profesional quede claro cómo somos profesionalmente, cuáles son nuestros conocimientos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Es algo que, como os digo, nos aporta valor a la candidatura y nos ayuda también a la persona que está en el otro lado a orientar un poco la valoración. Si destacamos en alguno o varios idiomas, también es interesante que lo mencionemos aquí. Y yo siempre recomiendo cerrar este resumen profesional o extracto, bueno, haciendo mención a cuáles son nuestros objetivos profesionales y hacia dónde queremos ir. El apartado de experiencia profesional, bueno, como sabéis, pues es importante que esté bien desglosada por proyectos, tanto las fechas de inicio como las fechas de fin deben aparecer. Incluir nuestros roles, funciones que hemos desempeñado, herramientas que hemos utilizado. En esta parte insistimos mucho como recruiters porque al final, como os digo, cuanta más información tengamos, nos va a ayudar mucho más tanto a localizaros en redes sociales, cuando hacemos una búsqueda pasiva, como por otro lado, bueno, pues tener mucho más claro qué es lo que habéis hecho. Incluso es interesante en esa experiencia profesional también hacer mención a cuáles han sido nuestros logros dentro de esa trayectoria, porque también nos ayuda a ver, bueno, cuáles son vuestras actitudes ante la realización de nuevos proyectos y ver ese valor en cada uno de los proyectos en los que habéis participado. En la parte de formación, simple mencionar que es importante que indiquéis el año de finalización de vuestra titulación académica en este caso. Y también que añadáis información sobre aquella formación no reglada que sea relevante para vuestro perfil. Pero es importante que esa formación que añadáis sea relativamente reciente, porque hay algunos cursos que incluís que realmente han pasado mucho tiempo desde que los realizasteis y pierden valor, o incluso que no están relacionados con el perfil profesional que tenéis actualmente o hacia dónde queréis dirigir vuestra carrera. Y en la parte de idiomas, siempre es importante, aunque la mayoría de vosotros lo hacéis, incluir si tenéis algún tipo de certificación que avale ese idioma, ¿vale? Siempre también nos da más fiabilidad en ese sentido, que luego realmente los procesos de selección se suelen hacer también validaciones de esos idiomas. Importante también el apartado de conocimientos y que estos conocimientos vayan alineados a lo que es vuestro core, ¿no? A lo que es vuestro entorno y sobre todo hacia dónde queréis dirigir vuestra carrera profesional. Y la parte de referencias también, por ejemplo, en LinkedIn sí que da la opción de poder solicitar referencias y es algo que nosotros también tenemos muy en cuenta. No solamente las que podamos plasmar o la que se pueda plasmar dentro de esos perfiles profesionales en redes sociales, sino incluso dar la posibilidad a un recruiter o a un consultor de selección durante el proceso a poner en contacto con alguien con la que hayáis trabajado, ¿no? Para que tanto el consultor de selección como esta persona puedan hablar directamente y puedan compartir impresiones sobre vuestro perfil, ¿vale? Una vez bueno, pues hecho nuestro currículum y dejándolo perfecto, porque al final no olvidéis que es vuestra carta de presentación y es el primer filtro para cualquier proceso de selección, pasamos a la parte propiamente dicha de buscar empleo. Y aquí podemos hacerlo de dos maneras, a través de inscripción a ofertas de empleo o a través de búsqueda directa. En la parte de inscripción
a través de ofertas de empleo, sabéis que podéis hacerlo a través de diferentes portales. Y aquí siempre recomendamos que realmente hagáis una serie de alertas, realmente cualquier portal de empleo te lo permite, en base a vuestra categoría y a vuestro interés de empleos que estéis buscando, para que recurrentemente os vaya llegando esa información. Pero yo siempre recomiendo en paralelo que hagáis búsquedas manuales también por palabra clave o por categoría para localizar algunas otras ofertas de empleo que realmente no se hubieran identificado o no se hubieran llegado por alerta. Luego, por otro lado, como os decía, hay que combinar la búsqueda de empleo a través de inscripción a ofertas con la búsqueda proactiva, es decir, búsqueda a través de contactos. Nosotros podemos tener gente que conocemos de nuestro entorno que nos puede ayudar a buscar empleo. Y esto es tan sencillo como facilitarles nuestro currículum para que lo puedan mover en aquellas áreas o departamentos donde pueda ser de interés. Incluso, podemos utilizar aquellos contactos profesionales que tengamos en redes sociales, ¿no? Como pueda ser LinkedIn. Y yo siempre recomiendo aquí que nos dirijamos a roles profesionales de recursos humanos, recruiters, consultores de selección, que al final es una buena vía, incluso a directores de área que sean de nuestro interés. Esto nos va a ayudar a tener una vía un poquito más directa a la hora de proponer de forma proactiva nuestro perfil. Luego también es útil en la búsqueda el poder elaborar un pequeño listado de empresas que son de nuestro interés, para ir haciéndoles llegar nuestra candidatura. Esto también ayuda y al final estás dirigiendo mucho más, la búsqueda es mucho más personalizada y estás dirigiendo esa búsqueda a aquellas empresas que son de interés para ti, que son nicho. ¿Vale? Toda esta combinación al final la tenemos que hacer de manera procedimentada, es decir, crear un hábito. Porque al final, si no estamos basando una búsqueda en un proceso continuado, pues no dará sus frutos de forma tan inmediata. Es importante que esté basada en una rutina diaria, de manera que recurrentemente consultemos las nuevas ofertas de empleo para ver cuáles son aquellas de tu interés y puedas mantener activa esa búsqueda de empleo. Bueno, llegamos a la parte de entrevistas. Ahora, inevitablemente está de moda la entrevista a través de vídeo. Un pequeño matiz solamente antes de pasar a esa parte, en cuanto a lo que afecta a entrevista telefónica, que es recordar un poco la importancia de que estéis realmente, a la hora de realizar la llamada, en una zona libre de distracciones, de ruidos, y que realmente te puedan escuchar con claridad y puedan percibir que estás concentrado en esta entrevista. Luego, aunque las entrevistas telefónicas suelen ser relativamente breves, siempre es importante que investigamos obviamente previamente sobre la compañía y sobre el puesto, porque al final son preguntas claves que nos van a hacer. Y si se trata de una entrevista a través de vídeo, al final tenemos que considerarla prácticamente como una entrevista presencial al uso. Debemos estar listos antes del horario acordado, eso es evidente, y la plataforma, si lo permite, poder entrar antes, revisar un poco cómo funciona, y hacer incluso pruebas, es decir, pruebas preliminares para ver realmente cómo está la iluminación, si la ubicación de la cámara es adecuada, cómo es el fondo de imagen, porque al final todo esto se transmite en una entrevista, dice mucho de la otra persona que tienes realizando esa entrevista. Entonces, son pequeños detalles que tenemos que trabajar sobre ello previamente. Otro matiz importante es el contacto visual. Estando al frente de una cámara y una pantalla, es probable que nuestra tendencia natural sea mirar a la cara de la persona que está al otro lado. Sin embargo, para que mires a los ojos mientras que la otra persona habla, tienes que mirar directamente a la cámara. ¿Esto qué va a hacer? Pues que puedas establecer realmente una conexión más fuerte con el entrevistador. Y muy importante el lenguaje corporal, porque al final nos relajamos y pensamos que de esta manera no se transmite tanto, al igual que si estuviésemos en persona, pero es algo que también nosotros valoramos. Al final tu comunicación no verbal puede transmitir tu interés y compromiso al entrevistador, así que tenemos que cuidar esa parte. Y tranquilos, si llega algún espontáneo, si se cuela alguien de la familia durante el proceso de entrevista, porque al final
Esto ocurre en el día a día de todas las reuniones que se están produciendo durante este periodo de confinamiento, con lo cual hay que relajarse, actuar con normalidad y que esto realmente no nos genere tensión, pues, para afrontar la entrevista de la forma más positiva posible. Y hasta aquí nuestra sesión de bueno, cómo afrontar la búsqueda de empleo en este periodo. Os agradezco muchísimo la asistencia y vamos a pasar ahora, si os parece, al turno de preguntas. Pues muchísimas gracias, Elena. Gracias por tu charla. La verdad es que ha resultado muy interesante. Vamos a iniciar ya el turno de preguntas. Vamos a animar Perfecto. a la gente a que empiece a preguntarnos. Mientras tanto, eso sí, invitaros a que respondáis a nuestra encuesta porque todas vuestras respuestas nos hacen mejorar y nos hacen seguir, pues, prosperando y consiguiendo mejores resultados, charlas que os interesan, etcétera. Si te parece, Elena, comenzamos que ya tenemos preguntas. Juan Martínez nos comenta que hay bastantes personas que contactan proactivamente con directores o gerentes por LinkedIn para que les recomienden y de hecho LinkedIn también lo recomienda y no se conocen previamente. ¿Consideras que esto es efectivo o cómo establecerías unas buenas prácticas? Es una muy buena pregunta porque, bueno, aquí debemos separar por un lado lo que es la recomendación de lo que es presentar proactivamente una candidatura. No aplica el pedir a una persona a la que no conoces o no te conoce que te recomiende para un puesto de empleo. Sí que podemos aprovechar ese contacto para ofrecerle proactivamente o pasarle proactivamente nuestra candidatura, pero no para pedirle directamente que te recomiende. Debemos aprovechar la fuerza que tiene una recomendación para precisamente hacerla con alguien que te conoce y con la que hayas colaborado. Sergio Calleja nos pregunta que si puedes proponerle alguna herramienta, algún método para realizar el ejercicio del autoconocimiento, que es muy importante en este caso. Bueno, en la charla hemos hablado sobre todo de la herramienta 360 grados, que es la que yo conozco personalmente y que es muy sencilla, es decir, se puede hacer de forma casera. Yo en este caso recomiendo hacerla ad hoc, es decir, personalizada para nuestro proceso de búsqueda. Es importante que no sea demasiado extensa, pues podemos hablar de alrededor de entre, bueno, pues 8 o 10 preguntas cerradas. Donde pidamos a las personas que nos conocen que nos evalúen en aquellas competencias y aquellas funciones que nos están pidiendo en esos procesos de selección en los que estamos aplicando. Entonces, como os digo, es muy sencillo, se puede elaborar de forma casera. Hacemos entre 8 y 10 preguntas aproximadamente orientadas a competencias claves y funciones que nos van a pedir en esas posiciones. Y dejamos un apartado al final, dos campos abiertos al final, donde pidamos a las personas que nos evalúen que nos hablen sobre, por un lado, nuestros puntos fuertes y, por otro lado, áreas de mejora. Realmente con esto, que es muy sencillo, puedes recoger información y, como decíamos en la charla, enriquecerte de la misma, pues, para afrontar el proceso de búsqueda mucho. Javier Sánchez nos comenta que a la hora de realizar un currículum, si tú recomiendas que se incluyan pues datos personales, fotografía, edad, estado civil, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece a ti al respecto? Bueno, esto es algo también muy personal. Yo lo dejo más en la otra parte, en que sea el propio candidato el que incluya la información con la que se sienta cómodo. Realmente los datos personales no son necesarios en un proceso de selección para hacer una valoración. Hay gente que se puede sentir cómodo incluyendo una fotografía, si es así, que lo haga. Quien no se sienta cómodo, que no la incluya. Y en cuanto al resto de datos personales, francamente no son necesarios en un proceso de selección porque al final lo que estamos valorando son capacidades, actitudes, y conocimientos. Antonio Aguililla nos dice que cuando has hablado de la herramienta 360 no le ha quedado muy claro si se trata de una herramienta como tal. Es una herramienta, pero bueno, la puedes hacer tú casera, es decir, es una técnica de evaluación. Se utilizan recursos humanos, pues, para evaluar el rendimiento, también para evaluar el potencial, y aquí lo aplicamos y lo aterrizamos al proceso de búsqueda de selección. Nos sirve, propiamente dicho, para autoevaluarnos. De hecho, hay plataformas donde se puede acceder y demás, que generalmente son de pago, pero como digo, mi recomendación, hacerla casera. Es muy sencillita, ad hoc, personalizada para el proceso de selección que estamos teniendo cada uno de nosotros.
Y bueno, si hay cualquier duda yo puedo echar una mano, ¿eh? No tengo problema, que alguien, si alguien tiene alguna duda y necesita ayuda por ahí, que me contacte, que le ayudo. Anabel de Faría nos pregunta si podría repetirle las partes fundamentales que tiene que tener un currículum vitae. La más importante, que insistía también mucho en la charla, es la parte del extracto, ¿vale? El resumen profesional. Antes, siempre los currículums iban introducidos de una carta de presentación, ¿no? Y esto quizás ya pasaba al pasado. Ahora va muy alineado también con nuestros perfiles profesionales en redes sociales como en LinkedIn, que encabecemos siempre un currículum con un extracto profesional. Y ahí, en 8 o 10 líneas, tiene que quedar claro qué conocimientos tenemos, qué formación tenemos, qué experiencia tenemos, en qué destacamos y hacia dónde queremos ir. Para mí es prácticamente la parte más importante del currículum, ¿no? Y luego, obviamente, pues formación académica, el apartado de experiencia profesional, el apartado de conocimientos, idiomas. Y yo siempre hago hincapié en que la parte de experiencia profesional hagamos mención a nuestros logros profesionales en esas etapas en las que hemos ido colaborando o participando. Pedro Benito nos hace dos preguntas, yo creo que podemos lanzar las dos. La primera es que si una vez que se han realizado la primera ronda de entrevistas con recursos humanos, responsables técnicos, si tú recomiendas que se mantenga ese contacto o esperar a que llamen, a que te den una respuesta, y en caso de que no se haya logrado el puesto para el que se aplicaba, si recomiendas que se pida un feedback mayor. Yo personalmente recomiendo que se pida ese feedback. Muchas veces, es verdad que recursos humanos a veces está desbordado participando en muchos procesos de selección y no se llega a dar ese feedback en el momento. Por lo tanto, para mí siempre es positivo que un candidato se interese por la posición y pregunte sobre el estado de su candidatura. A mí me parece positivo y animo a que se haga. Mari Carmen Gata nos dice que si consideras que el currículum debe ir en una sola hoja con los datos clave, o un par de folios en los que se profundice un poquito más, sea un poquito más extenso. ¿Cómo lo ves? Yo prefiero siempre que haya extensión. Hombre, no hablamos de 8 líneas, o sea, de 8 hojas o 8 páginas. Una extensión de 2 páginas está bien. Pero es importante que se detalle el currículum, porque como os digo, nosotros hacemos también, como sabéis, búsqueda directa. Buscamos candidatos para nuestros procesos de selección. Y cuando hacemos esa búsqueda, trabajamos con palabras clave y toda la información que aparece recogida en ese currículum, cuanta más información haya, más fácil para nosotros es llegar a esos candidatos y luego, por otro lado, más fácil es para poder, obviamente, evaluar la candidatura. Félix Bragado, que es nuestro protagonista de la semana que viene, te hace llegar una pregunta que creo que es bastante interesante. ¿Cómo identificáis a una persona que se conoce a sí misma en una entrevista? Bueno, cuando tú ves a una persona que se conoce a sí misma, lo ves en su discurso, te pone ejemplos concretos de esos puntos fuertes. Hace mención también a cómo le perciben esas otras personas. Cuando esa persona incluye en su repertorio el cómo le ven los demás y pone ejemplos concretos de cómo se está viendo en cada uno de esos empleos o en cada uno de esos proyectos, se percibe ese autoconocimiento, ¿no? Alberto Fernández Bravo nos comenta que si tú recomiendas, en caso de disponer de una carta de recomendación, de un trabajo anterior, un puesto anterior, si recomiendas que se indique en la entrevista y que cuando te has referido a hitos dentro de la experiencia laboral, pues si te refieres a hitos dentro de un cliente, logros dentro de un cliente, información general, que si puedes profundizar un poquito más. Cuando hablo de la parte de logros, yo siempre recomiendo en cada etapa profesional, dentro de cada empresa. Podemos hacer, hay veces que muchos de vosotros, sobre todo en la parte tecnológica, dentro de una empresa se colaboran en diferentes proyectos, lo óptimo sería poder hacer mención de un pequeño logro en cada uno de esos proyectos. Pues en este proyecto actué como líder, propuse desde cero la propuesta, la llevé a cabo. Es lo ideal, ¿no? Digamos, esto sería de libro. Si realmente no, pues realmente se nos va por tema de que se nos vaya a ir a muchas páginas el currículum, quedarnos con aquellos logros más relevantes dentro de una empresa.
Pues de momento no tenemos más preguntas y además nuestro tiempo se está terminando. Si llega alguna pregunta más, le daremos respuesta en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Elena. Esperamos que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado de ayuda. Gracias a todos. Buenas tardes. La semana que viene tendremos una nueva charla TE. Os invitamos a todos a que os registréis y a que reservéis vuestra plaza porque va a estar muy interesante. Será nuestro protagonista Félix Bragado, es agente del cambio Agile y nos va a ofrecer sobre todo partes importantes de autoconocimiento, de actitud y de cómo con la actitud podemos llegar a ser felices. Así que os invitamos a todos a la próxima semana, como siempre será el jueves a las 6. Os estaremos esperando. Gracias por haber venido. Gracias.